El Instituto Nacional de Antropología e Historia anunció que se suma a las medidas tomadas para enfrentar la pandemia por el COVID-19. Añadió en un comunicado que en los museos a su cargo se aplicará la Jornada Nacional de Sana Distancia, por lo que invitó a los usuarios a ser responsables y seguir los protocolos recomendados por la Secretaría de Salud. Expuso que durante los recorridos en los espacios bajo la responsabilidad de Lina, se recomienda lavarse las manos con frecuencia y portar gel antibacterial. Asimismo, no tocarse la cara, ojos y nariz, evitar aglomeraciones y el contacto físico, no saludar de mano o beso y utilizar el estornudo de cortesía. Expuso que actividades culturales como festivales, conferencias, talleres y visitas han sido pospuestas en recintos como el Museo Nacional de Antropología, Museo de Historia Nacional, Museo Nacional del Virreinato, Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Museo Nacional de las Intervenciones, Museo del Carmen y Museo Maya Cancún. Indicó que la inauguración del Museo de Sitio de la Zona Arqueológico de la Quemada, programada para el 20 de marzo, ha sido pospuesta, y recomendó mantenerse informado de la situación sanitaria a través de los canales oficiales del Gobierno de México.